ese sea también uno de los puntos. Sabemos que drenaje y agua urge, pero ese tema de los pluviales, pues no lo debemos olvidar, ¿verdad? Porque ya vienen la otra vez lluvias y todo este tema de las inundaciones y tenemos que estar preparados. Sé que lo está preparando muy bien Carlos y que sabe que es un tema muy sensible para todas las personas muy vulnerables, la ciudad muy vulnerable por la laguna, y creo que va a poder realizarse. Y bueno, aparte de lo que tenemos, traemos el proyecto de la laguna con la refinería, que es un proyecto que está trabajando un joven urbanista arquitecto de aquí de Reynosa. Él da clases en la Universidad de San Antonio y nos vino a presentar al Consejo de Desarrollo Metropolitano el proyecto hermoso que tuvo en su tesis y lo ha presentado ya en otros países, y vino a presentárselo aquí al secretario de Obras Públicas. Quedamos todos encantados, en muchos organismos ya lo conocemos, y se lo vamos a presentar también al alcalde para que vaya viendo la forma de cómo poder iniciar, ¿verdad?, este gran proyecto. ¿Y en qué consiste más o menos? Es la rehabilitación de lo que se le dio por parte al gobierno del estado. Se le entregó para, como dato, un área verde, fueron creo que 18 hectáreas lo que le entregó. Se están haciendo una especie de la ojo de agua, donde empieza a brotar el agua de ahí, se hacen corredores, como la Santa Lucía de Monterrey, como el río Gold de San Antonio, y une, hay una sequía que une por todo atrás del lado, estaba antes el quemador, es una sequía que une la laguna. Entonces es un paseo desde la refinería, que tiene áreas de equipamiento, oficinas, estamos viendo la posibilidad de que haya algún tipo de